Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de Digimon Card Game, hoy de actualidad de nuestro juego de cartas favorito. BT7 está al caer y Bandai se está empezando a poner las pilas, de verdad, Bandai, últimamente me estás dando muy buenas alegrías, que si un juego nuevo de My Hero Academia que está de locos, que si ahora cambios en el ruling de Digimon Card Game, BT7 está al caer y con lo cual vamos a ver nuevos mazos, que tengo unas ganas enormes de jugar. Ayer me monté un mazo amarillo en BT6, ¿quién monta un mazo amarillo en BT6? Pues bueno, me he montado un mazo amarillo en BT6 y tengo muchas ganas de testearlo. ¿Cuál es el problema? Que el torneo que tenía este fin de semana se me ha cancelado, con lo cual igual no lo puedo testear y ya la semana que viene creo que ya entra BT7. Problemas. Bueno, ya iremos viendo qué vamos haciendo. En fin, como os mencionaba, hoy os traigo un vídeo de actualidad de nuestro juego de cartas favorito, el cual podéis adquirir en Mystic Mind Shop. Tenéis los enlaces de compra en la descripción y con el código GACHAVAL, que está justo encima del Pepe Bailongo, que me encanta, soy totalmente adicto a ese sticker desde hace ya, pues bueno, una semana o así. No puedo parar de usarlo, me encanta. O sea, ¡miradlo! Es precioso, es realmente increíble. Con el código GACHAVAL que tenéis justo encima del Pepe Bailongo, recordad que podéis acceder a un 2% extra de descuento, que se agradece bastante. Y obviamente nos ayudáis también, tanto a Hamut como a mí, en básicamente seguir creando contenido de este jueguito. BT7, ahí lo tenéis, todo ahí abajo, enlaces en la descripción. Pero no hemos venido a hablar de eso. Hoy hemos venido a hablar de los cambios en el ruling de Digimon Card Game y de un par de noticias muy interesantes que básicamente, pues bueno, han aparecido hoy, literalmente, bueno... Un par de ellas han aparecido hoy, otras, pues bueno, ya las vamos viendo desde hace bastante tiempo. En fin, una de las cosas más importantes, ¿vale? La Restriction List, el tema de la ban list y la Restriction List de cartas. Recordad que entra en vigor el día 25. Este domingo iba a participar en un torneo, pero ya os digo, se me ha cancelado. Y no voy a poder disfrutar de la última semana del Ice Wall a 4. Me pone un poco triste, la verdad. Me hubiese gustado estamparme en varios Ice Wall o que me tirasen bastantes Ice Wall para que cada vez que atacase me quitasen 2 de memoria. Pero, pues bueno, por desgracia no voy a poder gozar de esa auténtica maravilla y de esa, básicamente, yo qué sé, atraco a la humanidad. No sé, me da mucho asco esa carta. Y me da mucho asco algunas cartas que ya sabéis que, bueno, que han resultado baneadas por X o por Y. Yo lo agradezco, estoy muy contento de que entre esta nueva ban list. Y espero que, bueno, que esto modifique... Bueno, es que también es cierto que va a entrar BT7, con lo cual, pues bueno, los mazos obviamente van a cambiar. Pero la verdad es que ya estaba cansado de ciertas cartitas, con lo cual me alegro muchísimo. Simplemente recordad que este día 25 entra en vigor la Restriction List de básicamente Digimon Card Game. ¿Cuándo será la siguiente? Pues bueno, no lo sabemos. En fin, vamos allá. Lo primero, una pequeña votación en la cual vais a poder votar el main character, o básicamente el personaje principal o los personajes principales del siguiente producto de Digimon Card Game. No sé a qué se refiere, ¿vale? O sea, no tengo ni idea a qué se refiere. Por aquí estamos viendo sobre todo artes de la EX1 y artes, por así decir, clásicos. ¿Esto qué quiere decir? Que votemos lo que votemos, este tipo de productos tendrán un arte clásico o algo por el estilo, o qué va exactamente a salir, si a lo mejor la siguiente EX Classic va a tener este tipo de... ¿cómo decirlo? De característica, ¿no? Si volverán de nuevo este tipo de cartas. Pero me extrañaría debido a que, pues bueno, como estáis viendo por aquí, hay algunas cartas que ya conocemos, entonces me extrañaría muchísimo. No sé a qué se referirá, no sé exactamente a qué nos estaremos refiriendo a la hora de votar a esto, pero ahí tenemos parte del encanto, y es que, pues bueno, votas a tu Digimon favorito y ya está. En este caso yo seguramente vote a Exvimon y Steamon, porque básicamente son mis Digimon favoritos. No. Uy, vale, ya está. Lo tengo claro. Mi Digimon favorito es Kaiser Greymon. Aquí ya sabéis que en Europa lo van a llamar Emperor Greymon, lo cual me molesta bastante. Pero bueno, es lo que hay. Recordad votar, es súper sencillo. Llegáis aquí, elegís lo que queréis votar y lo votáis. ¿Para qué? De nuevo, no se sabe. Si serán las próximas fundas que salgan, los próximos tapetes, no se sabe. Pero a mí lo que más me llama la atención es que todas tengan este arte clásico como el de EX1. Que ya sabéis que EX2 no es de este estilo, no es de este estilo clásico. Sin embargo, quién sabe si EX3 podría llegar a ser de este estilo de nuevo. Ya iremos viendo. Así que sin más, yo voy a votar por Emperor Greymon y Magnar Urumon. Recordad hacerlo, es muy sencillito. Accedes a la página web y ya está.
Nos pasamos con lo siguiente. Ya hay jugadores baneados. El otro día os traje un videito que si no lo habéis visto, os recomiendo verlo, porque es posiblemente la partida de las digicartas y de las cartas en general más surrealista que he visto en mi vida. Algunos de vosotros incluso me decíais en los comentarios que hacía más trampas de las que yo llegué a ver, lo cual es realmente increíble, os lo prometo. O sea, de las cosas más bestias que he visto en mi vida. Pues bueno, estos jugadores y este jugador y algunos más, pues básicamente han resultado baneados de básicamente del circuito competitivo de Digimon Card Game. No van a poder participar en estos torneos hasta que pase su suspensión. Como estáis viendo por aquí, algunos de ellos 2 años, luego por aquí otros 2 años, 3 meses. En este caso por cheating también. Imagino que hay niveles de cheating. Ah, no, claro. No, hay niveles de cheating. Porque este son 3 meses. Pero este, por ejemplo, tiene tanto el cheating como el antisocial behavior y son 2 años. Y luego, pues bueno, por ejemplo, aquí solo antisocial behavior, que es que le dijo a la persona contra la que estaba jugando que se cagaba un poco en sus muertos, a lo mejor por tirarle 2 ice wall, y básicamente, pues, turbo baneado, ¿no? Hay que ser, por mucho que perdamos, y por mucho que a veces nos dé rabia algunas cosas que nos puedan hacer los rivales, hay que entender que es un juego, no nos podemos enfadar ni ponernos a insultar a los rivales, con lo cual, pues bueno, baneo más que merecido a la gente que básicamente, pues, imagino que se pone a insultar a sus rivales o a básicamente ser desagradables. Y luego, pues bueno, simplemente pues a la gente que hace trampas, yo creo que deberían banearlas de por vida. O sea, ese tipo de cosas, lo que vimos en el vídeo anterior, es posiblemente de las cosas más desagradables que he visto en mi vida, como os mencioné. Y creo que es algo que no se debería perdonar. Si haces trampas, seguramente cuando tengas la ocasión de volver a hacerlo, volverás a hacer trampas. Pero bueno, baneos algunos bastante grandes, como estáis viendo por aquí, de 2 años, así que supongo que justificado, ¿no? Algunos de ellos muy pequeñitos, no sé hasta qué punto son trampas o yo que sé, habrán sido malentendidos o algo por el estilo, pero los baneos gordos, como seguramente sea el que le cayó a la persona que estuvimos viendo su partida la semana pasada, pues bueno, 2 añitos a tu casa y no juegas, chaval, te quedas unas cuantas veces sin jugar. Pero bueno, vamos a lo que importa. Digimon Card Game Fest. Primer torneo presencial oficial de Digimon Card Game, al cual no puedo presentarme por varias razones, pero que me encantaría presentarme, ¿no? De momento no voy a ser capaz. Hay torneos, pues obviamente, en Norteamérica, Canadá, y bueno, aquí en España creo que hay 3 tiendas que se encargan. Una en Madrid, una en Alicante y otra que no sé exactamente dónde es. Pero bueno, hay 3 tiendas que se están encargando de organizar este nuevo torneo en el Digimon Card Game Fest, donde hay recompensas bastante jugosillas. Por ejemplo, la primera que estaríamos viendo, que estaría por ahí arriba, serían estas 2 cartas. Un arte alternativo de Slash and Yemon, una de las cartas más icónicas de Digimon Card Game y más fuertes, a pesar de que, bueno, ya no se esté viendo tanto porque amarillo no se está jugando tanto. Es increíble lo que hace esta carta y sobre todo los combos con algunos level 5 del propio juego. Y luego tendríamos la carta de Winner, que sería Lilithmon SR, una de las cartas más increíbles y más chulas de todo el formato de Digimon Card Game. Ya sabéis que, bueno, piedra angular de ese maravilloso mazo de Lilith Loop, que después de los baneos de Mega Digimon Fusión ya veremos si se puede seguir jugando. Sin embargo, pues bueno, iremos viendo, ahí tendremos esa Lilith, a ver quién es la persona que las va consiguiendo. Personalmente no creo que lo hubiese ganado aunque me pudiese presentar, pero me hubiese gustado poder participar en este tipo de torneos, que de momento solo van a ser presenciales. No hay torneos de Digimon Card Game Fest que sean en formato online. Ojalá pueda apuntarme en algún momento, pero de momento, pues bueno, no va a ser posible. Pero lo más interesante de este nuevo formato, de este nuevo torneo, son las normas que van a implementar para este torneito, que son normas que van a implementar para testearlo, entiendo. El hecho de que se vayan a implementar por primera vez en un torneo físico te garantiza que la mayoría de los jugadores que vayan a entrar a participar en ese torneo sean jugadores tryhards. O sea, no todo el mundo se desplaza para jugar un torneo importante. Imaginaos, yo qué sé, si yo soy de Valencia y en mi ciudad no hay ningún torneo, yo ya tengo que irme o bien a Madrid, o bien a Alicante, o bien a otro sitio que no, que, bueno, donde se estén organizando los torneos para poder participar. Eso me garantiza que yo por lo menos me estoy tomando en serio el juego. Y por ello, pues la gente que va a este tipo de eventos, pues podemos entender que es la que se lo quiere tomar en serio, como se estaba mencionando, ¿no? Con lo cual, pues la muestra de esos jugadores yo creo que es bastante más interesante para saber si este tipo de implementaciones al ruling son buenas o son malas. En este caso, estas normas modificadas son las que estamos viendo por aquí. Y es que van a implementar el mulligan y el side deck. Vamos a leer absolutamente todo lo que pone por aquí. Estas son las nuevas normas, que de nuevo solo están disponibles para el Digimon Card Game Fest, solo para este torneo. Ya veremos si luego se acaban implementando de forma oficial para otro tipo de torneos.
Mulligan. Para quien no lo sepa, el concepto de Mulligan es tú revisas tu primera mano y en el caso de que no te guste, en algunos juegos puedes quitar algunas de esas cartas y básicamente volver a robar ese número de cartas, o en otros juegos es directamente descartar toda tu mano y volver a robar una mano después de barajar, etc. En este caso va a ser un poco distinto, yo nunca he visto un Mulligan como este. Yo, insisto, he jugado muchos juegos, Yu-Gi-Oh! No tiene Mulligan, si no recuerdo mal. No, Yu-Gi-Oh! No tiene Mulligan, pero bueno, tiene 18.000 buscadores, no suele ser necesario. Ojalá nunca Mulligan en Yu-Gi-Oh! Aunque bueno, tiene 20 años el juego, ¿no? A ver, 20 no, pero tiene muchos años. Sería muy raro que no hubiese habido Mulligan ya. No creo que nunca entre Mulligan en Yu-Gi-Oh! Pero bueno, que no ese es el tema. En fin, los jugadores lo primero que harán será colocar su security, que ya sabéis que lo primero que tenemos que hacer, nada más empezar una partida, barajamos, cortamos, etcétera. Colocamos nuestras primeras 5 cartas de la baraja en la security, esas serán nuestras vidas, y las siguientes 5 cartas serán nuestra mano. Pues bueno, vamos a tener con esas siguientes 5 cartas, con las cartas de nuestra mano, poder hacer Mulligan. El Mulligan va a consistir en lo siguiente: vamos a poner todas nuestras cartas de nuestra mano en el botón del deck, es decir, no nos podemos quedar una o dos y robar una o tres, o dependiendo de las cartas que nos hayamos descartado. Lo que vamos a tener que hacer es, en el caso de que no nos convenza nuestra mano, que haya sido una completa briqueada increíble, descartarla toda, no nos podemos quedar absolutamente nada y robar el mismo número de cartas. Esto solo vamos a poder hacerlo una vez. Este tipo de Mulligan entiendo que limita un poco lo que es la capacidad de tener una mano perfecta. También es cierto que si te puedes descartar un par de cartas y luego robar ese número de cartas de tu baraja, tampoco creo que fuese una completa locura, pero de esta forma pues también se limita un poquito el sistema de Mulligan, que a lo mejor estaría muy roto si a lo mejor lo único que te falta es, yo qué sé, una pieza X, que sí, que la vas a robar seguramente en el siguiente turno, pero no me parece mala idea. En fin, pues robaríamos esas 5 cartas y con esas 5 cartas vamos a tener que jugar, no podemos repetir el Mulligan. De momento este es el sistema de Mulligan que va a tener Digimon Card Game, así que iremos viendo qué tal se implementa. A mí me parece una muy, muy buena idea, y para como jugador de mazos de pila, que soy yo, yo personalmente lo agradezco, así que maravilloso. Y por otro lado, el side deck, para mí, muy buena noticia. De nuevo, como jugador de pila al cual le da mucho asco según qué mazos, en muchos casos no puedes hacerle espacio a ciertas cartas para enfrentarte a esos mazos, porque básicamente tu mazo funciona de una forma X y no puedes quitar más espacios, a no ser que te asegures que esos enfrentamientos vas a tenerlos de forma favorable y que vas a tener siempre esos enfrentamientos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, esto, el side deck, nos va a ayudar bastante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a poder preparar una pequeña base de cartas, un total de 10, las cuales vamos a tener siempre a la vista de nuestro rival, y dependiendo de cómo nos haya ido una partida X o una partida Y, vamos a poder seleccionar el número que nosotros queramos de esas 10 cartas y cambiarlas de nuestro mazo principal entre partidas. Esto está increíble y penaliza muchísimo a ciertas barajas, como podría ser Security Control, vamos a decirlo claro. Y es que ahora cualquier mazo, cualquier mazo puede llevarse de side deck un engine rojo para llevarse el Delicate Plan e intentar hacer los máximos checks posibles haciendo un Delicate e intentando no chequear esas opciones que suelen haber en la Security. Así que personalmente me parece una maravilla. Ya sabéis que odio Security Control con todo mi ser. Me parece un mazo súper tóxico, súper desagradable. Y pienso que bueno, que esto va a ayudar muchísimo a que este tipo de decks a lo mejor se empiecen a ver un poquito menos. Sigue siendo muy bueno. La ventaja de Security Control os la he mencionado muchísimas veces, y es que básicamente no tienes forma de... Te puedes briquear, pero siempre tienes algo. O sea, me explico. O sea, Security Control es un mazo reactivo, y en muchas ocasiones lo único que vas a hacer, pues bueno, es recuperarte vidas, hacer removal al rival. Y el rival, pues bueno, en alguna ocasión se va a acabar dequeando o básicamente gastando todos sus recursos mientras se estampa en prácticamente todo lo que hay en tu baraja. Me parece muy tóxico y me alegro que con esta nueva mecánica podamos ponerle un poco de freno. De nuevo, esta es mi opinión. Yo sé que habrá personas que piensen de una forma distinta a esto. Así que al final de cada match podremos elegir algunas cartas y cambiarlas desde nuestro side deck. Y ya está. Obviamente, tendremos que cambiar el mismo. Si nos quitamos 4 cartas de nuestro deck, tendremos que meter 4. No podremos meter 5. Esto es obviamente bastante, bastante normalito, ¿no? Imagino que al principio de básicamente... Sí, correcto, lo que estamos viendo por aquí. Al final de la partida, como tal, del enfrentamiento, que ya sabéis que suelen ser el mejor de 3, tendremos que volver a nuestro deck original. O sea, tendremos nuestro deck original y si queremos, al final de la primera partida, podremos modificarlo. Pero no antes de la primera partida. No podemos saber contra qué vamos a enfrentarnos. No, pero es que me ha dicho mi colega que este tío juega esto. No, no puedes modificar tu mazo. Tendrás que esperarte a que termine la primera partida. Así que sin más, personalmente
Yo lo veo muy bien, me parece increíble. If a player receives a game loss penalty prior to start of first game, ¿puedes sonar de nuevo? Ah, vale. Si básicamente te dan un game loss por no haber aparecido al principio, no puedes hacer side deck. Vale. Vale, sin más. Me parece una muy buena idea. Yo personalmente estoy contento con estas nuevas incorporaciones al ruling y espero que básicamente se incorporen de forma estable a todos los torneos de Digimon Card Game. Me parece algo, por lo menos para mí, maravilloso. Dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis, ¿vale? Side deck, mulligan y, bueno, BT7 al caer. Yo muy contento. Muchas gracias, Bandai. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no dudes en darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de este estilo. Ya sabéis que no suelo traer tanto, pero me gusta muchísimo y de vez en cuando voy a traer contenido de Digimon Card Game. Y poquito más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.